lazos de amor que nos unen con nuestros seres queridos son eternos. Nunca se rompen. Siempre vamos a seguir conectados con nuestros seres queridos. Siempre ellos nos van a hacer saber de que están cerca nuestro. Ahora que me quedo cortada. A ver, ahí voy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿me ves bien? Me encanta. A ver, voy a poner un poco más de volumen. Me encanta que nos conectemos, veníamos pendiente. Así que qué bueno que se hizo este momento. La gente está muy emocionada de todo lo que nos vas a contar. Y si quieres presentarte a la comunidad, te doy la bienvenida. Me encanta conocerte. Muchas gracias, Laura querida. Gracias por permitirme este espacio y compartir este momento juntas. Bueno, mi nombre es Lorena Perelló, yo soy argentina. Actualmente estoy viviendo en Alemania. Bueno, mi profesión, yo soy maestra jardinera, maestra de grado, pero a nivel álmico siempre me contacté con seres que ya han partido desde muy pequeña. Tengo esa habilidad de poder sentir, escuchar y ver a las almas que se encuentran en el plano espiritual. Esto no me fue fácil, Laura, porque al no tener conocimiento desde muy pequeña, bueno, no fue fácil poderlo sobrellevar. Uh-huh. De a poco fui manejando esta habilidad y bueno, hoy mi misión es acompañar a las personas que se encuentran aquí, transmitir los mensajes de sus seres queridos, ser ese intermediario, ese puente entre un plano y el otro. Dando paz, dando tranquilidad, bueno, esa es mi mayor satisfacción hoy en día, ¿no? Una vez que me encontré y que acepté esta habilidad, que no es tan fácil, porque, bueno, requiere de un gran compromiso y de mucha responsabilidad, Laura, porque estamos tocando almas, estamos tocando sentimientos, y bueno, de a poquito me fui animando, me fui abriendo y dando este mensaje de los seres queridos a las personas, y por supuesto siempre con la compañía de mi guía espiritual. Él es Nicolás, Nicolás es el nombre que yo le puse a mi guía, y él fue un poco el que me impulsó a esto, me animó y me dio ese apoyo, esa seguridad, esa tranquilidad, esa confianza en mí. A veces tenemos habilidades y lo que nos cuesta es confiar en nosotros mismos, ¿no? Entonces, Nico me ayudó a esta misión que hoy estoy llevando a cabo con gran satisfacción. Agradezco muchísimo a Dios por esta posibilidad de poder ayudar tanto a las personas como a las almas que se encuentran allí, ¿no? Es un honor para mí estar así al servicio de las personas que están necesitando tal vez ese último mensaje de su ser querido, esa última comunicación, que a veces no nos podemos despedir y sentimos esa angustia o esa tristeza. Bueno, esta comunicación lo que hace es eso, ¿no? Hacernos saber de que la muerte no existe, simplemente es una transición, simplemente lo que nosotros dejamos aquí es el cuerpo físico, nuestra alma trasciende al plano espiritual, y los mensajes que ellos nos dan es que seguimos viviendo, que no hay muerte, que simplemente dejamos nuestro cuerpo físico, pero que ellos continúan estando cerca nuestro, acompañándonos. Y lo más importante, Laura, que aprendí con todas estas experiencias que fue transcurriendo en mis años, es que los lazos de amor que nos unen con nuestros seres queridos son eternos. Nunca se rompen. Siempre vamos a seguir conectados con nuestros seres queridos. Siempre ellos nos van a hacer saber de que están cerca nuestro, que nos están acompañando, que nos están guiando, y que nos quieren hacer saber que ellos están bien, que no nos preocupemos por ellos. Entonces, ser partidaria y ser ese canal de comunicación es un honor para mí, ¿no? Y es lo que actualmente hago, conectar con las almas. Me encanta, y la gente está muy emocionada ahí preguntando, ya vamos a ir poquito a poco a las personas que quieren saber. Y en principio me encantaría preguntarte,
Primero, sobre el guía espiritual, que seguramente muchas personas también quieren averiguar o encontrar cuál es su guía y cómo traducir ese mensaje o cómo recibís vos ese mensaje, porque a veces uno cree que es como, viste, el globito con una comunicación y que uno tiene un saber y quizás es a veces con señales diferentes, a veces son con sensaciones, con otros sentidos, y explorar un poquito más, como abrir un poquito más esta creencia de cómo es para que las personas exploren. Claro, ¿qué es el guía espiritual? Bueno, el guía espiritual es alguien, es un ser de luz elevado, que posiblemente haya vivido aquí en el plano terrenal una corta experiencia, o hay guías espirituales que no han logrado reencarnar aquí en la Tierra, pero si lo hicieron, lo hicieron por un corto periodo, porque al haber hecho tanto bien, ya no necesitan volver aquí, ¿no? Ellos ya cumplieron todo el grado de evolución aquí en el plano terrenal, y ellos se postulan, por decirlo así, como guías espirituales, como maestros nuestros, como si fueran un coach, como si fuera un amigo, como si fuera alguien que ya cursó todas estas etapas aquí, y decirle acompañarnos. Por eso ellos conocen cómo se vive aquí, cuáles son nuestros aprendizajes, cuáles son por las cosas que vamos a pasar, cuáles son nuestras debilidades. Ellos conocen todo de nosotros, cuáles son nuestros miedos, a qué situaciones nos enfrentamos. Ellos saben cuáles son nuestras habilidades psíquicas y cuáles son aquellas que venimos a desarrollar. Ellos tienen el mapa, nuestro mapa de ruta, ¿no? Ellos están desde que nacemos, nos acompañan todo el lapso de nuestra experiencia aquí en el plano terrenal, e incluso nos acompañan en nuestra transición hasta llegar al plano espiritual. Nosotros antes de venir a este plano terrenal, junto con nuestros guías, planeamos nuestro plan de vida, lo que vamos a hacer aquí, nuestra misión de vida. Por eso ellos saben, y ellos nos van a acompañar en nuestro camino. ¿Cómo nos van a acompañar y nos van a hacer saber que están cerca nuestro? A través de diferentes señales. Ellos nos van a ir dando señales. Una de las señales de los guías espirituales es que no les vamos a escuchar como escuchamos nosotros. Ellos nos van a hacer sentir la hora. Es decir, siempre el primer pensamiento que nos llega casi siempre es de nuestro guía espiritual. Esa corazonada, eso que nosotros sentimos en lo profundo de nuestro corazón, ay, siento que no tengo que ir por este lado, que voy a ir más tarde. Y justo en esa situación, o en ese camino, un accidente, o estaba colapsado, y tomamos otro rumbo, ¿no? Ellos van a buscar la manera de que nosotros los escuchemos. Y si en alguna situación ellos no los podemos escuchar y vamos por un camino que no es el que está planeado, ellos nunca nos abandonan, Laura. Siempre van a estar cerca nuestro. Es decir, no nos tenemos que sentir solos, porque ellos siempre van a estar al lado nuestro. Ellos van a saber que en algún momento y en alguna etapa de nuestra vida nosotros vamos a conectar con ellos. Lo vamos a poder sentir, lo vamos a poder escuchar. Ellos se van a conectar de acuerdo a nuestras habilidades que tengamos más desarrolladas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy visual. Yo soy, la parte visual, que sería la clarividencia, ver más allá de lo físico, que se nos puede aparecer, por ejemplo, cuando meditamos o estamos en silencio, a veces se nos vienen imágenes o una película de una situación determinada, ¿no? Entonces ellos nos pueden enviar una imagen determinada de alguna situación en la cual nosotros estamos necesitando una respuesta o alguna situación que estamos preocupados, dándonos calma y tranquilidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para conectar con nuestro guía es cuál es nuestra mayor habilidad. Es decir, somos hábiles, por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo básico, por ejemplo, si miramos una película que nos gusta. De esa película, ¿qué recordás más? ¿Lo que viste? Las ideas o las frases que te dejó esa película, lo que te hizo sentir esa película, las imágenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu habilidad más desarrollada? Porque es por allí donde nuestro guía espiritual se va a contactar con nosotros. Entonces tenemos que estar atentos y ellos nos van enviando diferentes señales. En mi caso particular fue un poco a través de la visión, a través de la audición, de escuchar más allá de nuestro oído físico,
y nos vamos a conectar telepáticamente, y eso es importante, porque la gente a veces pregunta, y lo voy a escuchar, no lo vas a escuchar con tu oído físico, ¿no? Lo vas a escuchar con tu otro oído, ¿no? En la cual vos te vas a conectar y lo vas a sentir. A veces nos pasa que escuchamos en nuestro oído físico, a veces un pip o un sonido muy agudo. Bueno, puede ser que sea algo físico, pero si no es nada físico, es tal vez que nuestro guía espiritual se está queriendo contactar con nosotros, pero como su vibración es tan alta, nosotros simplemente escuchamos ese pi, ese zumbido, ¿no? Y a veces le tenemos que pedir a nuestro guía que baje su vibración para que nosotros podamos captar su mensaje, si es a través de nuestra audición. Y ellos nos envían también diferentes señales para hacernos saber que están junto a nosotros, ¿no? O que nos escucharon nuestra petición o lo que pedimos. Una de esas señales pueden ser las plumas, que a veces aparecen en una situación determinada que no hay ninguna posibilidad de que haya una pluma, por ejemplo, dentro de una habitación o apoyado en una silla dentro de un bar, ¿no? Es decir, cuando vemos que es una señal que es poco habitual, que no es en un lugar habitual. Eso es casi siempre los mensajes de nuestros guías espirituales. Los números, ¿no? Cuando tenemos y vemos sincronidades de números, el 11 o el 4-4, y que lo vemos seguido, bueno, a través de los números ellos también nos hacen saber que estamos por el camino correcto. Porque a veces dudamos, ¿estaremos en el camino correcto? ¿Estaremos haciendo lo que vinimos a hacer en esta vida? Entonces, háblenle a su guía espiritual como si fuese su gran amigo, desde el corazón. No se necesita, a veces la gente me pregunta, ¿y cómo hablo? ¿Y cómo le digo a mi guía espiritual? Como si le hablaras con un amigo. Es decir, yo a veces estoy cocinando o estoy haciendo cosas en casa y hablo, y mis hijos dicen, mamá, ¿con quién hablas? Ah, con Nico. Es decir, porque es como si fuese alguien de tu familia, alguien que conoce todo tu plan de vida, y él te va a ayudar, él te va a escuchar siempre. Entonces vos hablarle, podés usar una plegaria, porque a veces te sentís más cómodo usando una plegaria o una oración para sintonizar, para elevar tu vibración, y está muy bien que así sea. Es decir, cada uno va a buscar la manera que le hace bien, en la manera en que pueda conectar, porque para conectar con nuestro guía espiritual tenemos que elevar un poquito nuestra vibración. Entonces, porque ellos son seres de luz de alta vibración. Entonces, para poder conectar con ellos, tenemos que elevar un poquito nuestra vibración. ¿Cómo podemos elevarla? Y a través de nuestro interior, es decir, a través de nuestro silencio interno, la meditación es un gran canal para conectar con nuestro guía espiritual. Porque en ese momento ellos nos pueden dar un mensaje, nos pueden hacer sentir esa idea que estamos buscando, ¿no? La meditación, el silencio, esa paz interna. Y a veces, seguramente a la comunidad le habrá pasado, que se despiertan 3, 4 de la mañana con un mensaje. O tengo que escribir algo, o me llegó justo una idea. Mira, estoy por resolver un problema y no me sale. Y a las 3, 4 de la mañana, ya sé lo que era ese problema que tenía que resolver. Bueno, muy probablemente sea nuestro guía espiritual que aparece espontáneamente a esa hora. ¿Por qué? Porque nosotros en esa hora bajamos nuestras vibraciones y podemos conectar con ellos, ¿no? Y les es más fácil ellos poderse conectar con nosotros. Entonces tenemos que estar atentos. Yo siempre recomiendo en la mesita de luz siempre tener un cuaderno y una lapicera, porque casi siempre a la noche, cuando nosotros ya dejamos nuestras actividades diarias, ya no estamos tan pendientes de lo que tenemos que hacer, estamos descansados, relajados, ellos allí siempre intentan enviarnos un mensaje, hacernos saber de que están allí y darnos esa respuesta que estamos esperando a ese pedido que hemos solicitado, ¿no? Porque, y hay algo muy importante, Laura, ellos no van a interferir hasta tanto nosotros le demos ese permiso. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. El libre albedrío es algo que nosotros tenemos, que todos tenemos, que somos responsables de nuestras decisiones y nadie puede intervenir, ni Dios, ni los ángeles, ni los seres de luz, en tanto y en cuanto nosotros los habilitemos, le demos permiso para que ellos nos puedan ayudar.
Entonces ellos no van a interferir hasta que nosotros no lo habilitemos. Y yo les voy a contar mi situación particular. Nico vino en tres oportunidades a trabajar juntos, ¿no? Entonces, en una de las oportunidades me dice, bueno, vamos a empezar a ayudar a la gente. Y yo le digo, no, Nico, yo ahora no. Yo tengo mis niños chicos. Yo en ese momento tengo dos hijos, uno tenía 5, otro tenía 7. Y yo digo, yo ahora no, yo quiero ser mamá. Yo quiero ser mamá, esto requiere de mucha responsabilidad, yo no estoy preparada. Y Nico se corrió, no me insistió, y eso es lo importante. Ningún guía espiritual te va a insistir o te va a dar órdenes. Ellos son, te van a dar mensajes de amor y de sabiduría. Y ellos van a saber que en algún momento los vamos a escuchar. Bueno, en otra oportunidad, es cuando estaba viviendo en Finlandia, en otro país, aparece Nico. Me dice, bueno, vamos a trabajar juntos. No, le digo, yo ahora no. Estoy en otro país, no sé cuánto tiempo voy a estar acá. Esto requiere de responsabilidad. No, 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 yo ahora tengo, no sé dónde voy a vivir, porque era por corto plazo allí. Digo, no estoy preparada. Y Nico se corrió otra vez, ¿no? Hasta que cuando llegué aquí a Alemania, cuando ya tenía, bueno, todo más o menos armado, había conseguido mi profesión en un jardín de infantes, que lo que uno cuando se va a otro país busca siempre un trabajo permanente, ¿no? Para tener, aparece Nico y me mira y me dice, ya no me dice nada, ya me miraba como diciendo, aquí estoy, ¿no? Entonces, en ese momento pensé, ya tengo mis hijos grandes, ya estoy en un lugar permanente, este lugar nos gusta, es algo que habíamos elegido. Entonces salgo del jardín y voy al bosque y empiezo a hablar con Nico. Bueno, está bien, me voy a dedicar a esto, vamos a trabajar juntos. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé qué hacer. No te preocupes que yo te ayudo, yo te guío, yo te acompaño. Y así fue que subí de ese bosque y le digo a mi esposo, la semana que viene renuncio al jardín, voy a hacer esto que hace tiempo me viene persiguiendo, lo vengo escuchando, lo vengo sintiendo y nunca le di el lugar, nunca lo permití. Y ahí es la palabra, nunca le permití, nunca le di permiso, ¿no? Uh-huh. Y esta vez siento que es el momento, porque lo tenés que sentir, todo se siente. Es decir, esa va a ser la gran señal, cuando sentís algo que es una energía extra tuya, que no es tuya, que está aquí, ¿no? Y ahí vas a sentir que es tu momento. Entonces renuncié al jardín y yo me sentía muy débil, Laura, porque tenía muchas creencias limitantes que me limitaban de esto de hablar con los muertos, que esto no se habla, que esto era tabú, que la muerte. Y yo tenía que salir y decir que hablaba con personas que habían fallecido. No era fácil para mí, ¿no? Entonces yo me tenía que preparar y la forma de prepararme fue mi autoconocimiento. Entonces fortalecí mi confianza, mi autoestima, y en esas noches de tanto trabajo para mí, Nico se levanta y me abraza, ¿no? Como diciendo, sé que es difícil, ¿no? Derribar todas esas creencias y ser uno mismo, porque uno toma prestado lo de los demás, creyendo que es lo correcto, pero nunca nos permitimos saber qué sentimos nosotros. Entonces, hay que derribar eso para, yo siempre digo, despojarnos, ¿no? Despojarnos y saber qué realmente venimos a hacer. Primero tenemos que despojar lo que no es nuestro. Lo que es de una sociedad o de una cultura o de una institución o de una familia, ¿no? Entonces uno va despojando y eso es un trabajo interno que lo tenemos que hacer ante cualquier habilidad que tengamos, ¿no? Para ser nosotros mismos tenemos que liberarnos de todo ello. Y Nico sentía el sostén, sentía su compañía, yo lo sentía al lado, pero mi trabajo era mío, y eso también, ellos te van a acompañar, pero si ellos interfieren en todo nuestro actuar, ¿cuál va a ser nuestro mérito? Entonces, ellos te van a ayudar, te van a acompañar, pero no van a interferir para que tu actuar y tu mérito sea tuyo, que realmente vos hayas hecho lo que venías a hacer. Ellos te impulsan, te acompañan, pero claro, la decisión es tuya. Que conectes, o sea, claro, es como una luz, pero vos tenés que caminar ese camino, te pueden iluminar, pero hay que dar ese paso a paso, uno tiene que hacerlo. Exactamente, es decir, no es que ellos van a hacer el trabajo por nosotros,
¿no? Ellos te van a acompañar, van a estar al lado, te van a impulsar, pero el trabajo es nuestro. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para eso que venimos a hacer? Entonces ahí está nuestro actuar, porque nosotros a veces pedimos a los guías espirituales, bueno, vos podés pedirle a tu guía, confiar en tus guías, ahora, ¿qué vas a hacer vos para que eso se concrete? Y eso es muy importante, ¿qué voy a hacer yo para que eso se concrete? Es una pregunta, ¿no? Porque ahí alguien está preguntando también si es lo mismo el ángel de la guarda y el guía espiritual. Sí, el ángel de la guarda tiene mucho que ver con la parte religiosa también, que se dice ángel de la guarda, pero en mi caso particular el ángel de la guarda es lo mismo que el guía espiritual. Es alguien que está allí, al lado nuestro. Y una de las cosas que Nico me ha manifestado, que no están las 24 horas con nosotros. Ellos tienen otras actividades en el plano espiritual, tienen otros niveles que seguir ascendiendo. Entonces, en grandes oportunidades, cuando yo estoy en una sesión, él viene, me acompaña y se va. Es decir, 15 o 10 minutos antes está aquí, trabajamos en conjunto y se va, ¿no? Porque dice, yo tengo mi función y si tengo otros trabajos que hacer. Pero es cuestión de pensar en ellos o de sentir ante alguna situación determinada, por ejemplo, que estamos en una situación de vida o muerte y no es nuestro momento de partir, ellos interfieren. Es en el único momento que van a interferir, cuando no es nuestra hora. No, a veces, qué sé yo, tomamos un bus y el bus que íbamos a tomar justo tuvo un accidente y bueno, tomamos el siguiente. Ay, no, este horario no lo voy a tomar el horario siguiente. Bueno, ellos van a buscar desviarnos si no es nuestra hora de partir, ¿no? Y ahí van a interferir. Pero ellos no es que están todo el tiempo, nosotros somos nosotros y tenemos que experimentarlo también, ¿no? Ellos van a acompañar, van a guiar, pero nuestro actuar es nuestro, nuestros pasos son nuestros, ¿no? Tengo una pregunta que ahí también están diciendo. Tengo esta idea de todo lo que he vivido, digamos, de todas las diferentes disciplinas, que somos energía en realidad. Y aprendí mucho desde chamanes a soltar, hay un curso que se llamaba Morir con Conciencia, donde uno atraviesa como si estuviera muriéndose, para soltar un poco ese apego, ¿no? Y también elevar y dejar que se eleve la energía a esferas más altas, a conciencia. Porque decían que cuanto más pensás en la persona, más la aferrás y menos evolución tiene esa persona. Entonces, cuando decís que siempre estamos conectados con lazos y siempre están esas personas en mi mente y tratando de entender, siento como que esa persona estuviera en otro plano, pero entonces no es parte de la energía divina o en la esfera más alta. ¿Cómo lo traducís de otra forma para contestar esa pregunta? Vos decís en cuanto a los seres queridos. Seres queridos. Los lazos siempre van a estar. Ellos van a seguir haciendo las mismas actividades que siguen, van a seguir evolucionando en el mundo espiritual. No es que van a partir y ellos no hacen nada. Ellos siguen su evolución. Pero es cuestión de pensar, están con nosotros acompañándonos, no están siempre acompañándonos. Por eso los lazos siempre van a estar unidos, siempre vamos a estar unidos por ellos, eternamente, porque siempre venimos en escenas, ¿no? En escenas. Una escena, es decir, uno elige ser el papá, el otro la mamá, o las personas que te van a encontrar, venimos al plano terrenal y después pasamos todos al mundo espiritual. Y es como que después cambiamos de escena de acuerdo a lo que venimos a experimentar o a las pruebas que venimos a pasar. Pero esos lazos no significa que vamos a estar pendientes de nuestros seres queridos todos los días. Nosotros tenemos que hacer, vos no tenés a tus hijos al lado, a la mañana, a la tarde, a la noche, ahora no están tus hijos aquí. Tus hijos tendrán sus actividades, estarán en la escuela o estarán en deporte. Bueno, lo mismo es ellos. Ellos están con sus actividades, pero es cuestión de pensar y están allí, cerca nuestro, acompañándonos. Y más especialmente en las fechas importantes. Por ejemplo, cuando hay un aniversario, cuando hay un nacimiento, cuando hay una boda. Bueno, ellos siempre en las comunicaciones han manifestado que están presentes o que se están preparando porque ahora viene una entrega de diplomas, si es de un nieto, y estamos allí para acompañarlos en esos momentos especiales. Ellos
están allí, pero siguen su evolución. Y ellos me han mostrado, por ejemplo, si una persona que era muy lectora y muy sabia, ellos me muestran, me dicen, decirle que sigo leyendo y me muestran una biblioteca con muchos libros, o si, por ejemplo, les gustaba el aire libre, ellos me muestran, decirle que estoy en esta montaña, que a mí me gustaba el río, y me muestran la montaña, el río. Vos creás lo que vos querés en el mundo espiritual, lo que te hace bien, lo que siempre te gustó, ¿no? Y seguís evolucionando, pero esos lazos van a estar siempre unidos, pero no va a ser apegado, no los vamos a pegar, y no, hay algo que se dice que si los tenemos muy presente, no los dejamos evolucionar, y eso no es así, es decir, los podemos tener presente, pero ellos siguen evolucionando como nuestros hijos, los tenemos siempre presente, y si uno se va a estudiar, por ejemplo, a otro país, los vamos a tener presente, pero va a seguir evolucionando, nuestro hijo va a seguir estudiando, va a seguir creciendo, eso no le va a impedir la evolución. Tengo una pregunta, ¿no? Nosotros... para ir haciéndote preguntas de a poco, porque se nos va a ir el tiempo y no voy a poder, y después voy a ir a algunas personas que también querían hacer preguntas, dije, no llegamos con el tiempo. Y entonces, estos seres espirituales, ¿cómo es el tema de la reencarnación? Si siguen evolucionando y sigo el lazo y sigo conectada, entonces no pueden reencarnar. ¿Cómo entra el mundo de la reencarnación o el factor de reencarnación? Claro, ellos siguen evolucionando. Cuando nosotros, o el grupo que venimos, pasamos todo al mundo espiritual, ahí volvemos a elegir otra nueva escena. Pero en ese lapso que están en el plano espiritual, siguen evolucionando. Los que suelen reencarnar, tal vez antes de lo previsto, o de esperar al grupo este familiar que pase todo el mundo espiritual, son los bebés que pueden elegir o reencarnar enseguida, o seguir evolucionando en el plano espiritual, o los niños, ¿no? Ellos pueden como elegir venir sin esperar al grupo familiar. Pero casi siempre reencarnamos en grupo familiar. Hoy el que es mi papá, mañana puede ser mi hijo, ¿no? O el que era mi abuelo puede ser mi papá. Es decir, venimos desde varias reencarnaciones juntos, como en diferentes roles. Esa sería la palabra. Como en diferentes roles. Y vamos evolucionando, ¿no? Así, cada vez que venimos vamos evolucionando y vamos creciendo. Para pasar después a un momento que ya no necesitamos venir al plano terrenal, ¿no? No necesitamos venir este plano como si hubiésemos cumplido todo ese ciclo, y se va evolucionando en otras dimensiones, ¿no? En otros planos mucho más elevados. Excelente. Y claro, porque son un montón de preguntas, hoy no vamos a llegar a contestar todo. Pero en principio sí, hay mucha gente que está pidiendo, que quiere mensajes, y creo que si respondiendo a las 259 que hay acá no va a ser nada fácil, pero ahora vamos a elegir uno o dos para que compartas. ¿Cómo llegan estos mensajes? Vos me decís que los ves, vos ves una imagen de una persona, o... Ahora les cuento cómo es una sesión mediúmica, ¿no? Que yo tengo a diario. Casi siempre 10 minutitos antes de comenzar una sesión, ya están aquí las almas que se van a contactar. En mi caso particular, ellos vienen como en grupos, ¿no? Y yo puedo ver, los puedo sentir. Ellos me muestran cómo vestían o cómo se vestían aquí, me muestran... Como te veo vos, Lauri, ¿no? Así con la ropa, entonces yo puedo describir, tiene tal pantalón, tiene una remera, le digo, el pelo lo tiene así, peinado de tal manera, me muestra si tenían, por ejemplo, manchitas aquí en la piel, o si esta piel les colgaba, es decir, todos los detalles que te puedas imaginar, porque los veo como te veo a ti, ¿no? Ellos adoptan esa imagen para que vos los reconozcas. El color claro, de ojos. Claro, es tu forma. Claro. El color de ojos, igual, entonces yo le digo, mira, tu papá tiene un color de ojos verdes, me dice que tiene un lunar del lado derecho en tal lugar, todas son validaciones para que vos digas, sí, es mi papá, realmente es mi papá, ¿no? Es decir, por ejemplo, si era calvo o si usaba la gorra, mira, aparece con tal gorra, la gorra es de tal y tal, todos los detalles, ¿no? A nivel físico me describo todo, en cuanto a su vida ellos me van mostrando como una película, ¿no? Entonces yo digo, mira, tu papá trabajaba en tal lado, me muestra este campo, me muestra el campo que tiene tal y tal cosa, me dice que en el patio tenía el duraznero o el limonero, en tal lugar, hacía dulce. Bueno,
es como una película que veo, ¿no? Ellos me van mostrando. También ellos me hacen sentir. En una parte de las sesiones, ellos me van a mostrar cómo partieron al mundo espiritual. Entonces yo siento, si fue que le faltó el aire, a mí me empieza a faltar el aire. Entonces digo, mira, siento que tu papá tuvo un problema en los pulmones porque me hace sentir que le faltaba el aire, que o si tu mamá tuvo una enfermedad, porque ella me hace sentir que estuvo continuamente en los médicos, me dice que no le encontraban las venitas de acá. Todo lo siento en mi cuerpo. Si, por ejemplo, esa persona tenía dolor de piernas o no podía caminar, me empiezan a doler mis piernas. Entonces yo siento en mi cuerpo lo que sentía esa persona. Entonces yo les cuento a las personas, mira, siento esto de tu ser querido. Entonces ellos me muestran cómo es su transición, quiénes lo vinieron a buscar, cómo fue ese proceso, si le costó, si no le costó. Hay muchas almas que cuentan antes de partir, fueron a saludar a ese hijo que no pudo estar en otro lugar. Bueno, todos cuentan ellos, ¿no? Agradecen mucho. Y bueno, eso me lo hacen sentir. Por ejemplo, si es una abuela que era muy cocinera, me llegan los aromas de esa torta. Entonces le digo, mira, tu abuela me está mostrando una torta con un dulce que le ponía de tal manera. ¡Ay, sí, es la torta tal! Bueno, me la hace sentir, ¿no? O por ejemplo, las fragancias. Mira, le digo, tu papá se perfumaba con tal perfume y vos en alguna oportunidad lo fuiste a buscar al placar y él me dice que estaba allí cuando vos destapaste el perfume y sentiste su olor. Así, ¿no? Eso me lo hacen sentir como si yo lo sintiera acá, ¿no? En vivo. Bueno, eso, yo los puedo escuchar porque escucho todo lo que ellos me van diciendo. Ajá. Todo y lo transmito. Lo que nunca me acuerdo después de lo que digo. Siempre digo a las personas que anoten o yo grabo las sesiones, porque como no es mi información, Lauri, yo después me olvido. Claro. Y es lo que me pasa muchas veces es que me sorprendo de lo que yo digo. Porque como no es mío, a veces cuando salgo de la sesión digo, Dios mío, lo que fue esta sesión. Porque la nitidez, la claridad, con la naturalidad que ellos se manifiestan, la paz que dan. Ellos dicen, decile que en la cocina tiene la persiana rota que se le rompió la semana pasada. Así. Con ese detalle. Entonces, ¿para qué dan todas estas validaciones? Porque ellos no quieren saber que están allí, que nos quedemos tranquilos, que seamos felices, que volvamos a reír. Por favor, que volvamos a reír, que continuemos con nuestras vidas, porque ese dolor que ellos tenían y esa imagen que nos quedamos nosotros, claro, de nuestro ser querido sufriendo y dolorido, ya no está más. Ya no está más, se sienten libres, se están liberados. Recuerdo una de las sesiones de una niña que no podía caminar, entonces cuando aparece en la sesión empezaba a bailar y a saltar. Digo, mira, tu hija baila y salta y se empieza a mover, se siente libre. Bueno, ella no podía, entonces eso le quería decir a su mamá, estoy libre. Claro, estoy ay, libre. Eso, ¿no? Bueno, te libera de todo ese peso porque uno, es verdad, uno recuerda ese momento y uno trata, o por lo menos a mí me gusta ir al mejor momento de su vida, al más vital, para recordarlo desde ese lugar, que es la vibración, pero a veces te quedan esas cosas de, ay, qué feo, qué pena, lo que sufrió, lo que vivió, ¿no? Sí. Eso hace unos preguntas. Y ellos me dicen, no quiero, por ejemplo, si pasó por una enfermedad como un cáncer, entonces yo la voy a ver divina, ¿no? Ellos me muestran el cabello. Y cuando ellos me quieren mostrar la enfermedad que pasaron, la imagen desaparece y aparece pelada, y me dice, decime que yo te voy a mostrar esta imagen simplemente para que vos sepas cómo fue mi enfermedad. Pero no quiero que me recuerde así. Quiero que me recuerde así, con este pelo, hasta acá. Sí. Eso fue parte de ese proceso, pero que se quede con mi mejor imagen, ¿no? O, por ejemplo, si era de usar blusas, ni si la tiene una blusa de seda, no me recuerdes con el pijama, sufriendo. Recordame así, ¿no? O elegante, o con sus uñas pintadas y arregladas. Ellos quieren que los recordemos con su mejor versión.
la manera que ellos fueron felices aquí. Me encanta. ¿Te parece que, mira, nos quedan unos 10 minutos? No sé si vos intuitivamente querés elegir o querés que vaya mirando a ver quiénes podemos elegir dentro de los comentarios. ¿Qué te parece hacer? ¿Vos decís para responder algunas preguntas que ellos me quieran preguntar? Ajá. Bueno, sí. Elegí quien vos consideres la pregunta que necesites. No, no quiero ser decir, ahí vamos a elegir una y otra, no, pero con esta pantallita con los mensajes acá no veo nada, sí. Pero quería ver acá. Sí, espera que te estoy tapando ahora. A ver. Esta luz de acá capaz que se ve mejor así. Hay más luz. Qué lindo, pero vamos a ver. Alguien hablaba, a ver dónde está, y alguien hablaba de que una hija partió. Bueno, acá hay una, dice, necesito un mensaje de mi pareja que partió hace 3 años, Logojo 80, no sé quién es el nombre de esa persona. ¿No le decías el nombre de la persona también? No, yo lo que hago es, nunca doy mensajes así en vivo, y es algo que siempre di, que pacté con Nico, ¿no? Okay. Para siempre, para reservar la privacidad de la persona, para no exponer el duelo, ¿no? Siempre trato de hacerlo en privado. Es decir, muchas personas por ahí dan mensajes así en vivo, y es algo que yo prefiero, lo que hago siempre son una o dos sesiones que hago sorteos, ¿no? Entonces las personas tienen esa posibilidad, y que después la persona decida si realmente lo quiere compartir o no lo quiere compartir, porque siento como que es algo tan privado de cada uno, y como respetar eso, ¿no? Entonces siempre en los vivos nunca doy mensajes así de un ser querido, bueno, porque considero eso del respeto. Doy siempre mensajes generalizados, y después si la persona necesita o algún mensaje o quiere, bueno, me escribe por privado y yo, bueno, le puedo contestar o lo puedo ayudar, ¿no? Y es algo que opté siempre, digo, bueno, todos los meses voy a sortear 2 o 3 sesiones libres, así, y que esa persona tenga la posibilidad de hacerlo así, ¿no? Personalizado. Es algo que, no sé, me siento como que es muy privado. Está bien, me parece bien. Y perdón que te pregunté, no habíamos conversado, pero ahora ven la gente que no conversé con antes con vos, para antes del live. ¿Y te parece, podrías hacer algún ejercicio? ¿Qué podríamos hacer para que la gente ahora conecte a nivel grupal para abrir ese canal de, bueno, quizás la gente escucha más o ve más, pero más allá de la meditación y todo lo que podemos hacer para cambiar nuestro estado energético y poder estar mejor? ¿Qué otra herramienta dentro de toda tu experiencia puede abrir ese canal de comunicación? Sí, lo que a mí me ayuda muchísimo son los cuarzos, Laura. Los cuarzos son conectores de mucha energía. Entonces, yo siempre tengo aquí un cuarzo blanco, cualquier cuarzo, el cuarzo blanco tiene mucha mucha energía. Entonces lo que podemos hacer es ponernos un cuarzo en nuestra mano, porque el cuarzo nos va a liberar, nos va a desbloquear cualquier bloqueo que tengamos, nos va a ayudar a equilibrar. Aquí atrás también tengo amatista, cuarzo blanco y el cuarzo rosa, que me encanta, que el cuarzo rosa tiene que ver con el amor. Entonces lo podemos agarrar así en la mano, y ese cuarzo nos va a ayudar a desbloquear cualquier bloqueo que nosotros tengamos, cualquier inseguridad, nos va a ayudar a equilibrar, nos va a ayudar a conectar. Eso es muy importante. Otro recurso que yo uso mucho es la música. Siempre tener una musiquita tenue en nuestra casa, así bajita, música instrumental, o celta, o jazz, o la música que querramos, porque eso va a crear una armonización en nuestra casa. Las casas van a vibrar de acuerdo a cómo nosotros vibramos, y de acuerdo a cómo nosotros vibramos lo que vamos a traer. Entonces es muy importante, bueno, que nuestra casa tenga buena vibra y buena energía para atraer, ¿no? Ustedes tienen que pensar que todos los días tienen invitados en su casa. Ahí te voy a preguntar algo, ya que estamos hablando de eso. Para las personas cuando nos mudamos a una casa nueva, que había otras personas y no sabemos si quedaron espíritus o energías acá, ¿no? De pegadas con la casa. ¿Cómo podemos amigarnos o
limpiar. Tener esa bienvenida. Sí, no digo limpiar porque no quiero, o sea, quizás no es sacar a la persona, sino hacer esa sinergia de estar en esta casa y generar paz y armonía con lo que hay de vibración en ese lugar. Bueno, yo siempre recomiendo eso, bueno, la música, poner objetos nuestros, lo que nos dé el sentido de pertenencia, ¿no? Poner algo que a nosotros nos guste, en el lugar que nos guste, levantar las persianas, ¿no? Para que entre mucha luz, para que haya mucha luz en ese lugar. Yo soy mucho de sahumear, me encantan los sahumerios, entonces yo siempre recomiendo el palo santo o la salvia blanca, que son muy buenos para purificar. Mi rutina diaria es, yo me levanto, lo primero que hago es tender mi cama, y soy consciente que tiendo mi cama, ¿no? Cuando sos consciente de que abro las ventanas, que circule el aire, y lo primero que hago es prender una velita, aquí arriba y otra abajo en mi comedor, y un sahumerio. Todos los días eso, ¿no? Y otra de las cosas que también recomiendo es el agua florida. El agua florida, que bueno, tiene canela y tiene varias esencias que también purifican el aire y purifican el ambiente. Y eso te va a dar sentido de pertenencia, te va a dar sentido que respiras aire, que recreas un lindo clima, el mantener tu casa ordenada. Tu casa puede ser cualquiera, porque donde vos estés va a estar tu casa, porque va a ir tu esencia, porque va a ir tu energía. Yo me veía muchas veces, Laura, y para mí todas las casas fueron mis casas, porque creé mi lugar. Creé mi olor, yo soy muy de las esencias, entonces en todo lugar ponía mi esencia, si era de naranjo, de limón, y ya sentía que estaba en casa, abrí la puerta de casa y estoy en casa, y casa significa no la parte física, sino el ambiente, la energía que vos creas ahí, el hogar, ¿no? Entonces eso es muy importante, llevar nuestra energía donde vayamos, sin importar el lugar donde estemos, porque donde nosotros estemos vamos a crear ese lugar con ese sentido de pertenencia, con esa energía que nosotros queremos atraer. Y es muy importante el orden, es básico el orden, porque en el orden la energía fluye mucho más fácil, fluye y fluye energía de alta vibración, ¿no? Que dan, bueno, como cualquier persona que viene a tu casa, que le gusta, que lo invitas, ¿no? Claro, claro, tenés tu rutina, y eso también todo tu espíritu y tu energía lo sabe, ya están todos alineados con él. Exactamente, eso ayuda muchísimo, ¿no? A cambiar un poquito la vibración. Me encanta, Anchu, ahora me tengo que ir, me encanta, no, por eso decía, no llegamos con esto, mucha información, pero bueno, ya nos compartiste, por eso te dejé hablar, porque así contabas todo, como conectar con el guía espiritual, ya lo contó, así que los que entraron después van a poder escuchar este live, que ahora lo subo. Ya dijo ella que no hace ahora, no responde a las preguntas porque seguían preguntando, así que le pueden escribir personalmente a ella. Y bueno, ya vamos a seguir con más lives y por ahora les mando un abrazo. Espero que haya contestado, Lore, todo lo que ustedes necesitaban. Ya haremos otra conexión y muchas gracias, me encantó conocerte, Lore. Laura, querida, yo te abrazo fuerte, fuerte, gracias por abrirme las puertas de tu comunidad, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, y bueno, seguimos en contacto, seguimos juntas y bueno, aprendiendo de este plano terrenal y del plano espiritual, ¿no? Me encanta. Bueno, un abrazo inmenso, un beso grande para todos, gracias por todos los que nos acompañaron el día de hoy.